Del 22 al 26 de septiembre, el destacado atleta Eduardo Acuña, varias veces campeón nacional, compartirá sus conocimientos, pasión y disciplina con niñas y niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de trabajo infantil en Puno. Bueno, el martillo fue una prueba que entró mi vida de casualidad. Yo estaba caminando por el colegio y un profesor me dijo que él creyó que yo tenía condiciones, le creí, y al final de cuentas, 25 años después, sigo aquí en el atletismo. ¿Y de qué edad practica este deporte? Desde los 16 años. Bueno, también, ¿desde cuándo pertenece a esta fundación y pertenece? Estamos con la fundación desde el año 98, 90 y, sí, 90, no, 99, y trabajando ininterrumpidamente, ¿no? Y con las academias deportivas escolares desde el año 2001. Cuéntenos acerca de este proyecto que se está iniciando aquí en el departamento de Chile. Este es un proyecto que tiene 14 años a nivel nacional. Básicamente estamos dentro de un programa de la Fundación Telefónica llamada ProNiño, que tiene como objetivo el disminuir el trabajo infantil. Hemos estado a nivel nacional, han sido más de 13.000 niños beneficiados, y es la segunda oportunidad que estamos aquí en Puno. Hemos estado en el 2008, fue realmente excelente la experiencia y por esa razón que hemos repetido Puno en lo que es atletismo. Gracias a la Fundación Telefónica, 300 niños, niñas y adolescentes de Puno que se encuentran en riesgo de trabajo infantil participarán de las academias deportivas bajo la dirección de campeones del atletismo nacional. De hecho, no solamente en Puno, sino a nivel nacional, lo que a mí me inspira es primero devolverle al atletismo lo que me dio, que fue una de las mejores cosas que puedo pasar fue de cero deporte. Y segundo, pues el hecho de ver cómo estos niños evolucionan. Al comienzo, cuando llegan a trabajar al estadio, llegan de una actitud y cuando terminan a los 5 días son otra, le podemos transmitir el cariño que tenemos por el deporte y ellos lo sienten. Y la verdad que la experiencia es fabulosa, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Es súper enriquecedora. ¿Desde qué fecha empieza esto y en qué horario? Vamos a trabajar durante el 22 al 26. En el Estadio Enrique Torres Belón, nos ha dado el IP de las facilidades. Tenemos de 9 a 12, lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves de 11 a 1 y media. La jornada deportiva se desarrollará en el Estadio Enrique Torres Belón, donde los escolares aprenderán las bases del atletismo y potenciarán sus habilidades deportivas de la mano de Eduardo Acuña. A la vez, adicionalmente, se dictarán clases de entrenamiento de atletismo dirigido a docentes y técnicos deportivos. La idea es que podamos tener el efecto multiplicador que la Fundación desea con esto, ¿no? Eso es en resumen lo que venimos a hacer acá. Entonces, un poco para estar dentro del marco, trabajamos con 3 disciplinas. En esta oportunidad uno solo tiene atletismo, pero también trabajamos con voleibol y básquet, que han venido en otras oportunidades, ¿no?